Fine. And you? Good. You playing Omega Chrono Trigger? What? You are in the Omega Craft server, no? Yes. Okay, let's go. You. What's up, is it? Hello! La primera parte. Uy, de Omega. Sí, tukis. En el loquillo de. ¿Cómo se llama? Super Recans. Viana Loquisha XD. Estamos en el mapa de Pokémon. Pokébola. Bueno, se lo recomiendo. Nada, no se creen. Bueno, pues vamos a platicarles una historia mientras la partida jugamos, eso, ¿no? Y de lo que pasó aquí. Bueno, en ese servidor es un servidor muy especial, ¿va? Porque en ese servidor hace unos cuantos momentos. Yo no soy bueno para platicar historias, así que perdón si no me entienden, pero vamos a platicarlo como sea, ¿va? Estamos aburridos, ¿no? ¿Fabián? Sí. Estábamos un jueves normal por la noche. Exactamente. Pues un jueves normal por la noche llevamos. Se nos ocurrió la idea de trolear, ¿no? A youtubers. Ah, no, youtubers, no, a la gente, ¿no? De acá del servidor y todo. Para que se pusiera chido, ¿no? Porque, sí, chido, bueno. Para sacar algunas risitas o algo, ¿no? Tampoco es que ser aburridos. Y pues lo que pasó fue que llamamos a una tipa llamada Vanessa que tenía 16 años, ¿ok? ¿Sí o no, Fabián? Sí. ¿Y qué pasó con la tipa? Prosiga. Que la chica esta... Espera, es que no quiero cantar tan rápido porque... Sí, yo también tengo miedo que me maten. Joder. Y me quiero concentrar. Y sí, no sí, tengo sí. Que hay que concentrarse sí. A la vez. Este video va a ser de la historia, ¿va? Así que... Bueno... Pues resulta que la tipa... Cuidado. ¡No! ¡No! ¡No, hijo! Lo maté. No. Y aquí. Sí. Okay, me mató. Respecto. No. Okay. Y bueno, chicos, estamos acá en la partida. Va a seguir continuando. O sea, continúa la historia, ¿no? Sí, pero ¡no! Sigue. ¡Lo cayó, pe! ¡Me jodas! ¡Oh, lul! Toca campear. Sí, chaval. Cuenta la historia. Sí, pues chaval. Miren... Lo que seguía es que la tipa esta llamada... El fenómeno este... Ah, no, ¿qué dices? No. El fenómeno... No sé por qué dije eso, pero bueno. La tipa esta... El fenómeno natural es el sistema óseo. ¿Qué dices? Clases de ciencias, ¿no? Ahorita... Aquí... Estoy aprendiendo con todo bien. Pues el tipo este... resulta que no tenía 16, la tipa esta... Tenía 13 años, no, 11 años, ¿sí o no? Sí, creo que 13, ¿no, chaval? Tenía 13 o 11, no, tenía 11. ¿Sí? No o sé. ¿O 9? No, creo que tenía 9. Sí, era una chica con 9 años. Hostia. Ok, nos mintió, nos dijo que tenía 16 solo para que le llamáramos, ¿sí o no? Sí. Bueno, nosotros estuvimos hablando, jugando, estuvimos platicando, nos dijo sus gustos, cosillas, nos dijo cosillas así privadonas, pero bueno, se ve que era una chica muy suelta. Muy buena. Ay, me matan. Y bueno, pues les voy diciendo que esa chica... Pues te tiran, tiene arco potente, pero cuidado. Tranquilo, viejo, no me hagas daño, compi. Bueno, pues sí, que la tipa esta nos dijo mentiras, nos contó toda su vida acerca de cómo era su vida, su familia, todo, ¿no? Cosas personales, muy personales. A ver, ¿cómo la manzana? ¡No! ¡Hostia! No, chaval, te vengo, chaval. ¡Hostia! Bueno, te vengue por lo menos. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Voy a llorar. Sigo contando, vamos a otra partida. Vamos a otra partida para que lo vean todo. Pues sí. Bueno, pues vamos diciendo que la chica es... Joder. Nos contó toda su vida, nos contó de dónde era, cómo era su vida. Uy, ¿tiraste una espada? Hasta nos contó acerca de su novio, ¿sí o no? Sí. Y
bueno, no sé si ya les dije que les llamamos para trolearlo, así que realmente todo era parte del troleo. Y al final, ¿qué pasó? Que sí, no te tenía engañes. 16 años, pero tenía clownfish y le salía, ¿ok? ¿Sí o no? Sí, perfectamente. Sí, nos troleó, pero así bien y bonito, ¿eh? Como 30 minutos o una hora hablando con ella. Y nunca nos dimos cuenta, ¿eh? Incluso tengo las grabaciones por ahí, quizás después lo subas si y le da muchos likes este video. Si no, pues, que se quede entre nosotros, XD. ¿Eh? Y pues sí, ¿no? Que la chica esta era... Sí tenía 16, no, es que tenía clownfish y nos troleó. Pasaron, transcurrieron las horas, transcurrió el tiempo. Ay, madre mía, no, me tira, Transcurrió el tiempo y resultó... Resultó... Que se murió. Que es... No, que resultó... Que madre mía, voy a matar ese boludo. Bueno, pues resultó... Que si quieren ver la parte el final, pues tienen que esperar así a las partes. Era mi ir a mi canal. Tienen que ir a su canal, darle like y que los dos videos en nuestros dos canales lleguen a 50 super likes, ¿va? 100, chavo, 100. 100, chavo. Que lleguen a 100 likes, ¿ok? Nah, con 50 yo lo subo, ¿va? Así que sí, con 60 ya. 60 ya. 60. Así que bueno, pasaron muchas cosas muy extrañas. Y si llega este video a 60 super likes, voy a platicarles el final y voy a subir parte del troleo, ¿va? Así como nos troleó y todo. Incluso sentíamos que nos estaba saliendo bien el troleo, ¿sí o no, Fabiana? Sí. Ya hasta nos estábamos bien felices, ya hasta le íbamos a decir. Hasta le enviaba mensajes privados por a Rencas. Sí. Y Renca. hasta le íbamos a decir saluda a YouTube, ¿no? Sí. Y sí, pues va. Sí. Y pues al final es un final muy, muy extraño, ¿va? Así que ya saben, 60 super likes. Y vamos a subir la segunda parte. Bueno, miren, les doy un spoiler, un pequeño spoiler. Al final, no supimos si el tipo, no supimos la verdadera identidad del tipo o tipa, ¿ok? Con eso les digo todo, ¿verdad, Fabiana? Sí. No supimos si era hombre, mujer, tenía 13, 16, si era un señor pedófilo o si era una pedófila, no sé. No manches, está entre 11, 13... y 16. Exacto, así que pueden comentarlo, ¿no? Si quieren. Pueden comentarlo. ¿Qué piensan, ¿no? Acerca de eso. Que cuántos años creen que tenga. Y este. Y pues sí, ¿no? Que comenten lo que ustedes piensan acerca de este tema. Iba a ser el primer troleo, ¿sí o no, Fabiana? Sí. Pero al final. Nos terminó troleando nosotros, así que de hecho, bueno. El primer troleo de nuestro canal es... De hecho, vamos a empezar a trolear. No vamos a hacer troleos tan pesados, pero sí troleos. Así que queden risa, ¿no? Que se ría y yo... Unos minutos ustedes. Ajá, ya después, ya. No sé, a mí me gustaría ver así. Oye, ya saben. Como el señor Dead, ¿qué dices? El señor, te copias de Dead y que no sé qué. ¿Qué dice? No. Hashtag te copias de Dead, Recas. Madre mía. Pues sí, que si quieren que les digamos la otra parte en otro video, pues este video tiene que llegar a 60 super likes y el de Fabiana que va a estar en la descripción. Si no, Fabi. ¿Cómo te gusta que te digan Fabiana o Fabi? XD. Las dos cosas. ¿Las dos cosas? Sí. Okay. Vamos a decir Fabi el día de hoy. Recanso. Madre mía, este vato nos va a matar, Actual, pero se te escucha. ¿Cómo se llama? Distorsionado. ¿Ya? Ya. Vale. Ok, pues ya saben, 60 super likes y les traemos la segunda parte y el final, ¿ok? E incluso una parte del troleo y eso. 30 minutos, grabé 30 minutos, las partes, las corté y eso. Y dejé las partes más épicas. Así que pues ya saben ustedes, solo queda en sus manos. Ahí te va, por atrás. Nosotros ya les dijimos, de hecho ese vato como que es raro, ¿no?
porque sí. Ese, no sé, era hacker. Oye, y también los, sí, es lo que iba a decir. Ajá, era hacker. En ese servidor, para el foro, papu. Ajá. No, madre mía. Madre mía. ¡Madre mía! ¡No! 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 ¡Gigi! No, no.